llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Los mejores luchadores del campo. Me lo dijo el padre de Remedios, que si veía la guerrilla, que qué iba a hacer. Claro, como tenía el hijo, él allí, pues yo ya me supuse lo que quería, lo que quería. Y bueno, pues si hemos sido amigos antes, pues, y cuando no lo necesitábamos, y ahora no necesitamos, habrá que contar las consecuencias, seguir siendo amigos. Y yo, cuando se habla de los guerrilleros, cuidado, que hay la tendencia de los historiadores de pensar que el movimiento guerrillero son los cuatro supervivientes que estaban por ahí y que no hay más guerrilleros. Hay enlaces que están estropeados físicamente de la tortura que han recibido, y eso, ¿qué más guerrillero que eso? Los puntos de apoyo era comprar, ir a los sitios a dejarles por la estafeta, porque la estafeta era una piedra o determinada o un hueco de un pino que nosotros conocíamos y ellos, y allí nos dejaban las notas de lo que querían, de lo que necesitaban. Yo el campamento base, pues lo suponía, pues de frente al pueblo. Yo lo suponía en una hoja que le llamamos al lado de San Miguel. La vigilancia tenía que estar 24 horas al día. Siempre estábamos, claro, había que poner guardia siempre, teníamos guardia de eso. Siempre estábamos ahí y luego pues recibíamos libros. Nosotras éramos para ellos unos camaradas igual que ellos. Llegamos allí, nuestro macuto al hombro, nuestra arma. Si había que hacer marchas, las hacíamos. Si había reuniones, teníamos nuestra opinión igual que ellos. Ellos nos enseñaron a que efectivamente la mujer puede ser exactamente igual que el hombre y podemos hacer lo mismo que ellos. E incluso tirábamos un periódico que ahora mismo no me... El Guerrillero, que se llegaron a tirar 5.000 ejemplares. Mira, por aquí por donde venían, cuando aquello, y por eso les dije venían, y la sendilla venía por aquí, por la misma, el mismo ribete, y por eso les dije que se tiran para adentro, porque una vez de luna desde la carretera se ve las personas pasar por ahí. A los dos que vinieron de primera en mi casa, les dije que yo no quería que viniera mucha gente, que vinieran ellos y mucha gente no. Porque lo que no se quería era que se enterara mucha gente de la historia, porque siempre, entre muchos, es más difícil el secreto que cuando son dos solos. Y bueno, traían los fusiles que se habían utilizado en la guerra, los Mauser, aquellos fusiles que se habían utilizado en la guerra. Los que venían a mi casa, pistola y fusil. No, si me hubiera arrepentido de haberlos ayudado, no estaba haciendo ahora lo que estoy haciendo. No había hecho después todo lo que he hecho.